Bueno, buenas noches, Vladimir el Dotel de Ilegales acá, celebrando con Viamay y contentísimo porque me premiaron por la canción Yo no soy un monstruo que le hice a Elvis Crespo. Bueno, esa canción fue muy orgánica porque fue una canción que se la hice a Elvis Crespo en 5 minutos en realidad. No la escribí, sino que la improvisé en el estudio y Elvis se sorprendió porque yo le dije, mira, te voy a hacer una canción ahora mismo. Y él dijo, wow, así es. Y gracias a Dios fue una canción número uno y ganadora de premios y estoy muy contento. Bueno, hay una canción muy importante que se llama Si la morena pide más, que esa fue una de las canciones que vendió por todo el mundo. Ha sido una canción muy importante para mí. También una canción que se llama Taki Taki, el que no vino a bailar. O sea, Ilegales ha pegado muchísimas canciones en 20 años. Y una canción que se llama Tu recuerdo, que también ganó muchos premios. Bueno, Viamay en realidad entró en un momento de renovación para mí. Y agradezco muchísimo porque creyeron en mi talento y ahora se están viendo los frutos. Ellos confiaron en un momento, vamos a decir, difícil y ahora estamos viviendo un momento muy especial, gracias a la gente de Viamay que creyeron en mi talento. Me siento muy contento ver el comeback de Carlos Vives, me gusta muchísimo su música. Necesitamos canciones así, producciones así, con mucha calidad y Carlos eso es lo que nos está trayendo y bueno, celebrando con él también esta presentación esta noche. Bueno, vienen muchas cosas muy grandes para la gente de Viamay. Gracias a Dios, con Dios adelante, vienen artistas muy importantes, muy grandes en este año. Aparte de que Ilegales también viene con una canción que se llama Chucuchá, que el año que viene, si Dios quiere, estaremos aquí recibiendo otro premio más por Chucuchá y otras canciones que están ya saliendo.